Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva video reacción a la banda de Warning. Ayer me pasaron un video que tuve que aguantarme para no verlo. Es el cover que hace The Warning a la canción Atlas Rise de Metallica. Es una de mis canciones favoritas de los últimos discos de Metallica y me trae muchos recuerdos porque fue una de mis primeras reacciones en YouTube que hice. Y una de las primeras canciones del disco que me saqué en la guitarra. Así que bueno, quiero escuchar qué es lo que hicieron con esta canción. Allá vamos. Thank you.
Bueno, respetaron mucho la versión original. Obviamente que al haber una sola guitarra, el tema de armonías y eso tiene que elegir una. Pero, digamos, respetaron mucho la versión original. La batería, las guitarras y en el bajo está, por lo que tengo recuerdo, bastante parecido a lo que es la versión original. Es difícil hacer con una sola guitarra los temas de Metallica. No solamente por esta cuestión de las armonías, sino por el hecho de tocar y cantar también al mismo tiempo. James Hetfield es una máquina en eso. Danny no se queda atrás en ese sentido. Tampoco Pau cuando toca los rulos y eso, que sigue cantando. En todo momento es como que por un lado está cantando y por otro lado está con su instrumento manejando las dinámicas y todo eso, que es lo más difícil, porque por ahí, qué sé yo, pegar y cantar al mismo tiempo es difícil ya. Pero además controlar las dinámicas es aún más complicado. Entonces eso lo maneja muy bien Pau y me parece que hay un gran trabajo. Y también hay un gran trabajo en el bajo. En esos momentos donde falta la otra guitarra rítmica, el bajo mantiene una buena línea de base. En esta parte, por ejemplo. Además también la energía, ¿no?, que transmiten todo el tiempo. Que no es fácil por ahí estar concentrado en ejecutar la canción y también tener que dar el show. Y ellas lo manejan muy bien. Y esto fue hace 4 años, ahora todavía más. Una muestra más del talento que tienen. No tienen limitaciones y tienen mucho camino por delante. Muchas cosas más para brindarnos. Y eso es lo que creo que lo que más me emociona. Que con ellas hay mucho más rock por delante. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, podés dejar un comentario, podés dejar un like. Podés suscribirte si no estás suscrito. La mayoría de personas que ven mi video no están suscritos. Y me ayuda muchísimo a seguir creciendo, a estar motivado para traer mejor contenido también. Pueden seguirme en Instagram, en Facebook, tienen mis redes ahí abajo. Y sin más que decir, nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau!